Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este espacio. Chicos, esto es Guatemala número 74. Ya prepárense porque las lluvias ya están aquí, ¿verdad, Poli? Sí, ahora sí, ya. Después de tanto sol, ahora empiezan las lluvias. Esto es la Ciudad de México, esta es República de Guatemala. La primera que cruza aquí es Academia. Si te vas todo derechito, sales a Circunvalación. De este lado tenemos muy buenos proveedores. Por acá encuentras la primera de Calle del Carmen. Y eso que ves al fondo es Zócalo. Al lado vas a encontrar Moneda y de este lado está Donceles. Vean, ya tenemos sanitarios. Este es nuevo, ¿verdad, Poli? Sí, es nuevo. ¿Poli? Ok, chicos, pues vamos con accesorios, Giselle. Vamos a sacar una mini actualización que teníamos pendiente de este lado, porque para todos aquellos que preguntan de este proveedor que también forma parte de lo que... Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ya, ahí voy. Sí. Señora Rey, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿con quién tenemos el gusto? Yo ya le dije, señora Rey. Sí, pues con la señora Rey. Ok, ¿dónde estamos ubicados, señora Rey? Aquí en la Plaza Guatemala, número 74, local 10. Y estamos a un costado de calle Moneda. Okay. Y de acá de la calle de Donceles. Donceles. De hecho, acá arriba está Accesorios Giselle, así es como la vas a encontrar de este lado. ¿Y qué vamos a ver el día de hoy, señora Rey? Mira, hoy vamos a ver lo que es de Giselle. Ajá. De Yoali, perdón. Sí, Yoali. Vamos a empezar con Yoali. Que Yoali... A ver, cuénteme qué es Yoali, porque muchos estamos súper confundidos de eso, hay muchos que apenas están incluyéndose en este canal. ¿Qué es Yoali? Ah, mira, Yoali es una tienda que se trabaja medias docenas, uh-huh. También si quieren la docena, pero es más para medias docenas. Okay. Y mueve Yoali, mueve lo que es una parte de cosméticos, mueve cepillos, mueve diademas, extensiones. ¿Y qué tiene que ver Yoali con Giselle? Pues lo que pasa es que es familiar. Ok, o sea, quiere decir que aquí, ajá, en Accesorios Giselle, ¿vamos a encontrar lo de Yoali o cómo lo van a trabajar? Sí, mira, lo de Yoali lo puedes hacer tus pedidos aquí en Giselle, ajá, pero a este número, nada más se puede decir que es el número exclusivo de Yoali. Okay. A Yoali le hablan aquí y le piden el catálogo. El catálogo ya se los mandan, uh-huh, y si les gusta mercancía de aquí de Giselle, pueden complementar la mercancía de Yoali y la mercancía de Giselle para que se les mande el mismo día. Okay, igual, chicos, también hay clientas que pueden hacer el pedido hoy ajá, y mañana, si venir lo pasan a recoger acá a la tienda, ya lo tengo aquí en la tienda. Ok, pero esta mercancía de Yoali solamente es por pedido. Sí, esta no la vamos a encontrar el día que nosotros queramos venir aquí a Accesorios Giselle. No. Para poder encontrar esa mercancía tuve que haber hecho ya pedido con Yoali exclusivamente y solicitar que me lo trajeran a Giselle. Y el catálogo para que veas toda la variedad que ellos trabajan. Ok, excelente. Sí. Pues espero que haya quedado medio claro, porque a veces esto como que nos confunde un poco. Sí, porque luego hay veces que, la verdad, sí, porque hay clientes que luego vienen y me piden a mí las extensiones, ajá, o cositas así, y le digo, no, es que ese es de Yoali, por Yoali tienes que hablar un día antes, y ya aún decir, hablas hoy, pides la mercancía, o tu pedido, haces tu pedido, y al otro día, si lo quieres que se te recoja acá, puedes pasar, y ya está aquí tu mercancía, yo te la tengo desde temprano. Excelente, o aprovechas un solo envío y te llevas las dos mercancías, la de Accesorio Giselle y la de Yoali. Exactamente. ¿Qué vamos a ver con Yoali? Mira, Yoali trabaja lo que viene siendo los productos de belleza. Bueno, estos son como brillos. Uh-huh. Y estas son las medias docenas. No, es docenas, es porque a ver, ese es un bilé mágico. Ay, perdónenme, chicos, pero es que como esto no es lo mío, estamos haciendo ahorita, ahora sí que la relación a Rulas. Ok, pero, chicos. Pero, miren, aquí... Este es el coreano. Este es un bilé mágico. Es un bálsamo mágico. Esta, la docena o la caja, está en 110 pesos. Ajá. Exacto. Este también es tinta, ¿no? Ajá, ese es tinta. Es tinta, pero... Oh, este es el mate. Esta también está en 110 la caja. Este es gloss. Ajá. Ok. Esto que vamos a sacar es nada más un poquito de lo que se va a poder encontrar con Yoali. Sí. ¿Es correcto? Sí. 85 la docena. Sí. Así como vienen las cajitas y estos son... Vean, esta es la tinta. Esta tinta es la mejor tinta que pueda haber. Fue la primera tinta que llegó aquí a México y de verdad que de las tintas, esta es la de mejor calidad. 110 pesos la caja con 12 piezas. Este también es el coreano, pero este es en mate, vean.
Este está en 100 pesos la caja con 12 piezas. Ajá. Estos están mucho en tendencia en TikTok. Sí. Las vaselinas, ¿no? Los bálsamos para labios. Pero estas son de las villanas. Uh-huh. 115 con 24 piezas. Sí. Ok. Ah, estas son de las chicas superpoderosas. Igual, chicos. 115 pesos con 24 piezas. La pieza te queda menos de 5 pesos más o menos de estas. Ajá. La onda de nude en gloss. 85 pesos. Y eso es uno de los productos que trabaja de belleza. Yoali tiene más, pero obvio ya en el catálogo, pues ya. Creo que Yoali es un poco más. Digamos que Yoali es el complemento perfecto de Giselle. Ajá. ¿No? Con eso complementas perfecto la compra de Giselle. Trabajan que es cosmético. El cosmético. Y trabajan medias docenas, porque hay muchos que quieren de aquí de Giselle medias, pero no. Y se trabaja pura docena. Entonces aquí con Yoali sí puedes encontrar medias docenas. Chicos, y Yoali, para todos los que ya siguen el canal desde hace tiempo, conocen bastante bien al señor Rul. Él es el titular de Yoali. Exacto. Él es el que está detrás de lo que es Yoali, chicos. Para que digan, ¿qué es Yoali? No, bueno, él es el que está atrás de Yoali. La señora Reyes la que está atrás de Giselle. Y entre ellos dos, haces la compra perfecta. Ajá. Ok, este es un cepillo con espejo. Sí. Este está en 80 pesos la media. Ajá. Y vienen diferentes. Este viene muy onda kawaii, ¿no? Sí. Mira, estas son las docenas de donitas. De cuerpo completo. La media está en 85. Sí. Esa es pues la pide mucho las donitas de. ¿Para cuándo va a haber tienda física de Yoali? No tenemos para cuándo. pronto. Por eso queremos que nos compren mucho para que. Para que ya haya tienda física. Muchachos, apoyen para la causa, por favor. Sí, chicos, apoyen. Este también es muy onda kawaii. Ajá. Estas son las 80 la media, ¿verdad? Sí. Por lo que alcancé a ver ahí. Sí. Estos son con charms. 90 90 la media. 90 la media. De todas maneras, si nos llegamos a chispar en algún precio, por eso es que los números telefónicos aparecen al principio. Ajá. Para que te comuniques ya directamente con proveedor. Esta está bien bonita. Es ese como de Mickey. Ajá. Yo les digo que les recomiendo mucho eso para las fiestas de los cumpleaños de las nenas. Ajá. Porque ya en lugar de dar cositas que la verdad luego los niños rompen y que no les sean útiles, pues ya les das de estas. O también para las payasitas, los disfraces, los shows. ¿Qué estas para son? Las personas que se dedican a dar shows. Pintacaritas. Pueden igual. Sí, es que esto es una versatilidad enorme, chicos. Y esta cuesta la media docena, 110. 110 pesos. Menos de 20 pesos la pieza, ¿no? Ajá. Esta es como otra como la que vimos. ¿Pero esta es Kitty? La de Kitty. Ajá. A ver, mira. Vamos a tratar de hablar fuerte. Yo casi no tengo voz. La señora Rey habla. Yo hablo muy despacio, chiquito. Ahorita te voy a gritar. Chicos, rompí mi micrófono. Ay, ya ves. Mira, yo no sé mucho de estas cosas, pero me encanta. Ay, Kuromi, sí, a mí también me gusta mucho Kuromi. Yo no soy de eso yo, pero me gusta esa. Sí, ¿no? Como que está bonita. Sí, a mí también me gusta mucho. ¿Esta cómo está? ¿90 la media? Esta está en 90 la media. Bueno, ¿y si yo me llevo la docena, está en 180 o baja la docena? Baja un poquito. Ok. Pero primero cómprame y luego ya hacemos precios. Ok. Chismos. Sí. Ok, primero compren, después llegan a acuerdos. A un acuerdo, sí. Ok. Acuérdate que tenemos que poner, incrementar las ventas aquí para ay, poder. Sí, no manches, tienen que salir los aguinaldos ya. Porque el negocio. Sí, está cañón. ¿Estas en cuánto están? Para que al rato ya vayas a grabar al local de Yoali. Ya nada más sea un local de Yoali. Y la señora Rey tenga que dejar de sufrir esto. Es que bueno, es que como estoy, ahora sí es que ya estoy. Esto es como, nuevo, ¿no? Sí. O sea, para mí esto es nuevo, pero me gustan los productos porque, por ejemplo, estas cositas no están aquí. No están aquí y están muy bonitas. A mí me gustan y para las nenas. Y sí vienen y lo piden aquí, pero yo no lo tengo.
Entonces sí estaría bien como que para que... ¿Cómo ven, chicos? Si mejor aquí hacemos este de Joan. Sí, ¿no? Y ya que aquí... Que nos renten Joan. Aquí y ser que nos renten un pedazo. ¿Sí o no? Estaría bien, ¿sí o no? Sí, pero... porque muchos... Y es que muchos a lo mejor no podemos pedir... O sea, a veces dices, o sea, el teléfono más práctico venir, y agarras y dices, vámonos. Y ya, pues aprovecho, ¿no? Nosotros metiendo ideas, ¿no? Como si de veras fuera nuestro negocio. Va a decir la señora Mónica, cállense y graben ya. Sí. Bueno, era un decir, ¿verdad? Era una humilde opinión. Pero sí estaría bien tener muchos de estos accesorios aquí para hacer el complemento. Vea, ya ve, o sea, están aquí exhibidos y la gente se los lleva, o sea, la gente viene. Las veces que hemos grabado igual de Yoali, igual está la gente y lo quieren. Y hay veces que hasta se espera para poder llevarse lo que tenemos. Lo que tenemos aquí. Ajá, y es que sí es cierto, es que sí necesitamos... Ya tener. Ahora échenle los kilos para que ya abramos la tienda de Yoali. Aunque sea aquí un 2 metros. Un metro que te renten, Raúl. Sí. Y estos, bueno, son pasadores. Ajá, este es de metal. Sí, este es de metal. Este es broche francés. Sí. Y este está muy bonito. Este a mí me encanta para los... Estos pasadores siempre han estado. Peinados. Mi mamá los vendía hace más de 20 años. ¿Sí? En el mercado. Y están bien bonitos, ¿verdad? ¿Y te duran? Me gusta, porque es piedra y es metal. O sea, no, te dura. Yo ahí voy con mis tristes anécdotas, ¿no? Mi infancia triste. La salen 130 la media. La media. Mi mamá decía, te voy a comprar un broche cada vez que se te descomponga. ¡Ay! ¡Santo Cristo Redentor! Mi moño duraba años. Yo odiaba este. Yo decía, no, ese no se destroza nunca. Yo creo hasta así es la maldad de pisarlo, ¿no? No, yo ya decía, no, ya. No, porque aparte si se te llega a zafar, porque luego yo le decía a mi mamá, ¿ya se zafó de aquí abajo, mamá? No, o sea, tienen los hoyitos acá. Sí, y se componen. Sí. Y así no puede ser. Estas son cuquitas. Estas te quedan de a 10 pesos el par. Ajá. Uh-huh. Y vienen de 60 a la media. Y este, mira, ese es igual como el que vimos aquí. Pero este es en rosa, con, ¿no? Dorado. Cambia el, el color. Como este viene como, ¿qué color? Como rosa gol, ¿no? Ándale. Sí, doradito, rosa gol. Está muy bonito, como, viene como rosadito. Ajá, oro rosa le llaman. Ándale. Bueno, y me supongo rosa, que de todo lo que estamos viendo hay más modelos, ¿verdad? Ah, sí. Por eso te digo que nada más esto es un pequeño muestra de lo que se trabaja. Pero ya cuando pidan el catálogo, ahí te sale más variedad, más variedad. O sea, no podemos exhibir todo, porque igual pasa como con Giselle. Si te muestro todo, pues no. Nos vamos a aventar una hora con puro cosas de Giselle, de Giselle, de Yoali. Mira, ve, hasta me hago bolas yo. Aquí. Pobre señora Rick. Mira, este también está muy bonito. Mira, este se me hace como que muy elegante, muy reservado. Ajá, ¿sí, no? Para las señoras que el les gustan negro. Los colores así muy, muy seriezones. Este te sale en 125 la media. Y mira, vistes, vienen negros y vienen en azul. Igual si quieres la media puedes llevarte 3 y 3. Sí se podrá, era lo pues que estaba de colores. Yo pensando. Sí. Pues ¿de es este media, también no me puede llevar 3 y 3? No, ese no. Este sí, porque pues ese casi viene siendo el mismo. Ah. Pero esto no. No quieras hacer tu ajuar. Tienes que el comprar. El desorden, ¿no? Sí. De veras. Ay, no. Ay, ¿qué más? Si estamos queriendo sacar para el local y yo con mis tontadas. Ay, de veras. Mira, estos son los cepillos. Ajá. Estos cepillitos están muy bonitos en espejo. Y esos te salen en 120 la media docena. Ya 20 pesos. Uh-huh. Mira, vienen varios modelitos de cepillitos. Estos se ven como mucho de boutique, ¿no? Ajá. Como de tienda departamental. Departamental. Estos son igual con espejo. Uh-huh. Es que tienen diferentes formas. ¿Lo viste? Este que es una marca de cepillos, ¿es buena? Sí. Este sale también muy buena esta marca, ¿no? Sale muy bien el cepillo. No se te, no te jala y aparte como trae punteadas con gomita, te desliza bien el cabellito. Y mira, estos son como para el bolsillo. Estos que me gustan. Una bolsita chiquita, pues ahí te lo metes y ya. Y también me gustan como para decorarlos, ¿no? Estos que vienen lisos. Igual, fíjate que ahorita que estás diciendo decorar, hasta mira, estos hasta como para una presentación. Un emprendimiento, un politiquillo por ahí. Puede ser, aquí le puedes, pues por acá le puedes poner lo de
el logotipo de la quinceañera o de la bebé. Sí, está y te bonito. Sirve, mira, y está. Y más práctico, ya hay que regalar cosas. Sí, ¿por qué? Puedas usar después. Sí, flores no. Porque, no, sí, las flores son muy bonitas. ¿Ah, sí? A mí sí me gustan. A mí no me gustan. Ay, tienes como mija. No les gustan flores, las flores tan románticas que son. Mira, estos son los colores del que vimos. Vienen en sí, colores. Como para quinceañeras, ¿no? Te digo que sí te puede servir ya regalar cositas que te van a servir. Y mira, y aquí le puedes poner el logotipo de la quinceañera, nombre de la quinceañera. 3 años, no tu sé emprendimiento. Si he visto que hasta luego le puedes salones poner de belleza, ¿no? O sea, que vayas cuando y te hagas a hacer un evento. Pues mira, está bien como va a ser un regalo. Ay, señora Reyes, nosotros estamos pobres porque queremos, porque ideas tenemos. Sí, ¿verdad? Sí. Flojas tal vez seamos, pero no, no tenemos mucho tiempo. Y tú menos con tantas cosas que tienes que hacer. Antes no te has vuelto loca, la web, la verdad. Ya mira, pronto. Estas son bailarinas. Estas son bailarinas también para las bebés. Están muy coquetonas, mira, muy bonitas. Y esta te sale a 80 pesos la media docena. Y mira, así viene la media. ¿Viste? Viene muy bonito los tonos, muy surtidos, ¿no? Sí. Y la perlita, mira, se le ve, mira. ¿Ya viste que son diferentes? Sí, todos vienen esta distintos. Esta trae perlitas, esta trae bolitas, esta trae como florecitas de pompones. Ah, pompones, ve. Sí, mira, están muy bonitas. Pero estas están más bonitas, mira. Yo ya quiero que me den una nieta, un nieto, y no quieren. ¿Qué hago? No, aguantar. Aguante sin nietos. Sí. Mira estas, también bonitas también. Esta es bailarina, pero mira, ¿ya viste? Traen las esta donitas. Esta trae bailarina y donitas. Mira, trae, se puede decir que dos accesorios para en uno. 130 la media. La media. Mira, está bien bonita, está bien completo este. ¿Ya viste? Y esta es otra bailarina también. Este también viene muy bonito, el resortito. Bueno, la esta. Ajá, el listón. Viene muy para las bebitas. Para que no lastime, ¿no? Sí, no lastima. Se siente muy flexible y no se siente ni que aprieta ahí. Se siente suave el resortito. Ajá. Y se ve que tampoco se te aguada. Está bonito. Y esta es otro. Otra bailarinita. Esta viene en encaje. Y esta trae encaje. Y vienen también diferentes formas, mira, ¿ya viste? Ajá. Vienen diferentes formas, mira. Esta es a Kitty. Ahí lo que te decía, mira, esta es Kitty, mira. Un Mickey. Un Mickey. Están bonitas estas también. Gané la apuesta, señora Rey, es Minnie Mouse. Ah, sí, perdón, ya se me olvidaba que me instruiste tú en eso. Minnie Mouse, vean, 70 la media. Minnie Mouse, esas son las extensiones para las niñas que les gusta andar de rockeronas. Bien, bien alegre. Esas también te sirven como para una fiesta. Para que regalen los payasitas. Mira. Sí, ¿no? Para los shows. Está muy bonita, ¿verdad? Trae esta pinza. También. Esa trae pinza. 60 la media. Te queda de a 10 pesos la el cartoncito. 2, 4, 6. Menos de 10 pesos. Y esta 70 la media. Pero yo digo que es un poquito más cara por lo mismo de la del diseño, ¿no? Ajá. Cambian los diseños. Ajá. Bueno, ¿acabamos? Pues, esto es una parte de lo de Yoali. Número. De Yoali. Y quedó acá abajo. Ahí está. Número telefónico para que solicites catálogo de esto que vimos a continuación. ¿Sí, verdad, señora Rey? Sí. Ahí puedes pedir el número, en el número. Aquí aparece puro, aclaro, hacen puro, contestan puro mensaje. No llamadas. Llamadas no. Ok. Llamadas no. O sea, nada más manden un mensajito, díganle. Poli, yo le iba a decir en el otro video que le rompieron el corazón a nivel nacional, Poli, internacional. ¿Qué se siente? ¿Qué? Nada más escuchamos cómo su corazón tronó en mil pedazos. Pues sí, pues no. No, no cede, no cede la mujer. No se anime. Caray. ¿Qué más da uno que tiene noble corazón? Sí. Y la disponibilidad, ¿verdad? ¿No? Ok, ese poli. Okay. Señora Rey, ¿qué es lo que vamos a ver? Ajá. De accesorios, Giselle. Ahora sí, vamos a estar con novia. Número telefónico de Giselle. El de Giselle está. Yo ya vi estas que me gustaron y ya vi esa también que me gustó ahí. ¿Cuál? Esa de Kitty. Sí, acá y esa. Esa
esos son lo que vamos a sacar ahorita. ¿Nuevos? Ajá, nuevos. Okay. Esto es lo que va a estar de promoción de julio. Uh-huh. Esto es lo de, van a estar resortes de 160 a 150. Uh-huh. Las mascadas de 180 a 170. Okay. Este es de julio. Y se acuerdan que la otra vez pasada también sacamos esto. Junio, julio. Todavía vamos a tener estas. ¿En promoción todo julio? En promoción. Okay. Ajá, o sea que aparte de esto, ahora entró lo que son los resortes y las mascadas. Excelente. Si se acuerdan, las personitas que nos han estado viendo, es la primera vez que sacamos mascada y resorte en promoción. Okay. Porque casi no, esto no lo habíamos ¿Cuál sacado. Es el resorte? Ahorita es lo la vamos pulsera a ver. De que le llaman el resorte, que ahorita te lo voy a Es el de, la de teléfono. Ándale. Ajá. Resorte. Ajá. De estos estilos los vamos a tener en promoción de 160 a 150. 50. Y es la primera vez que entran que entran esto en promoción. No se había puesto esto de promoción, lo que es esta. Y las mascadas. Número telefónico de accesorios, Giselle, chicos, es este. Es ese. Ahí igual hablan por teléfono, no atienden llamadas, nada más puro WhatsApp. Mensaje. Y ahí igual piden su catálogo. El catálogo se les manda. Y también tanto como en Giselle como en Yoali, se les van actualizando. Okay. Van quitando lo que ya no hay y van poniendo lo nuevo que va llegando. Okay. Entonces ahí pues pueden encontrar lo nuevo y lo que ya teníamos. Que ajá. Okay. Esos son los números. Y acuérdense que estamos aquí en Giselle todos los días, de lunes a sábado. Sábado, de 9:30 a 5:30, de lunes a viernes, y a las 5 los sábados. Ok. ¿Vale? Sí, envíos a toda la República, no hay compra mínima, entregan en autobuses de peña, recolectoras, comisionistas. Lo mismo que Yoali, ¿no? Ajá, igual okay. Yoali también a toda la República, no hay mínimo de compra. Y lo de paquetería, cuando se manda ese, ya corre por cuenta del cliente. Ajá, okay. Y cuando igual se les puede llevar a los camiones. Pero el diablo también corre de por parte del cliente. Exacto. Okay. Tanto de Yoali como de Giselle, así se trabaja. Okay. Ajá. Y mira, estas son las mascadas que van a estar en promoción. Están muy bonitos los colores. Y vienen así. ¿Quieres que te saque una para ajá. que vean? Todas, aunque tú la veas así, larga, es igual que esta que viene corta. Del mismo lo tamaño, pasa, ¿no? Sí. Viene doblada. No, y lo que pasa es que como son diferentes proveedores, vienen diferente acomodado. Mm-hmm. Pero es lo mismo, porque luego muchas personas me dicen, esta es más larga, no, es igual de tamaño. El mismo tamaño. Nada más que como vienen diferente doblado, empacado, pues se ven así, pero no. Okay. Ajá. Y tenemos todos estos colores, esta es la gama de esta mascada. Y hay café, azul, rosa, negra. Ajá. Okay. Y igual así vienen todos los paquetitos. Muy bien. Todos los paquetitos traen así. La gama, ¿no? Surtida. Estos son los modelitos que vamos a tener de promoción de Giselle. Y también te voy a sacar esta promoción. Vamos a empezar con las promociones para que se las conozcan. Este también es el mágico, es el moño mágico. Uh-huh. Este lo tenía en 180 y ahorita lo voy a trabajar en 90 pesos. ¿90? 90. ¿90 pesos? En 90 pesos va a estar el moño mágico. Uh-huh. Mira, estos son otros modelitos. ¿Cuánto va a durar la promoción? ¿Hasta agotar existencias? Pues sí. Sí, esto sí es hasta agotar las existencias. O sea, si se acaban hoy, ya mañana no hay. Ah. Ok. Bueno. Esos son los modelitos que tenemos de pues ahí nada más quedan dos, ¿no? Ándale. Okay. Y mira, también tenemos estos, son pasadores. Esos también van a estar en promoción, no vienen aquí, pero estos son ahora sí que rápido los... ¿En cuánto van a estar estos? A 90 también. ¿También? Ajá. 90 viene siendo ese estilo y viene este es otro. Mira, son diferentes las maripositas. ¿Lo viste? 160. También tenemos, vamos a tener estos de abril. Ajá, los pop-it. ¿En 90 igual? En 90. Ajá.
De Among Us. Ahora sí que aprovechen porque vean que Giselle siempre echa la casa por la ventana. Siempre anda sacando promociones. Ajá. Siempre anda sacando ofertas, todo. ¿Para qué? Para que tanto ellos también les ayudan a ustedes en los dineros. Ajá. Para que pues ustedes también inviertan y ganen más. Exacto. Ajá. Sí, entonces esa es la idea de las promociones para que ustedes emprendan y pues sabemos que la economía está difícil, está un poquito baja. Ajá. Entonces pues igual Giselle piensa también en la economía de nuestros compradores, y es ahí donde tenemos que aprovechar nosotros. Exacto. Sí, porque pues ahorita aprovechas y ya te puedes ganar un poco más, ¿no? Pues sí. Aprovechas todas las ofertas. Aparte de resistir, chicos, ya se viene temporada buena, aguanten. Uh-huh. Bueno, mira, y me llegaron muchas pinzas. Ajá. Me llegaron como estos estilos. Me han estado pidiendo mucha pinza grandota. La jumbo, vean. Las señoras que tienen mucho pelo, tienen el pelo muy grueso. Ajá. Me llegaron esos estilos. Toda esta pinza la tengo hace más tres. No sé. ¿Tú a cómo lo darías? Yo, ay, es que yo soy bien cálida, yo... ¿Sí? Ay, no, entonces no me digas. Yo cada una de estas la daría en 25, 30. Bueno, mira, te sale en 13, 30 160 la docena. ¿Ah? Yo por eso decía, yo mejor prefiero ser revendedora final, no manches, porque yo afuera de la escuela, o sea, yo duplicaba, triplicaba y se vendía mi mercancía re bien, pero aquí como proveedora santo Cristo rento, o sea, le gano 20 pesos y yo, no. Sí, pero mira. Tú dices, ay, no. Todas esas, mira, son colores muy bonitos, Y es la jumbo, ¿no? Sí, mínimo este 30. Este es medianita. Bueno, para que tú les ganes, o sea, la venda. Sí, ¿no? Mínimo 30. Nosotros se las trabajamos a 160 la docena, que te viene quedando a 13.30 la pieza. La pieza. Yo ya me voy a rajar y yo ya mejor voy a ser revendedora final, porque no, ya estuvo. Mira, todas estas pinzas son modelos nuevos que apenas llegaron. Tengo más de otros estilos, pero ahorita te estoy mostrando. Está bonita. Para que se den una idea. Ya sabes, cuando vengan ya les saco todo lo demás. Esto es como un chocolate. Buena, ¿no? Bien buenísima y bien fina para sacar y sacar. Yo me dicen así, ya no me saque porque ya ni sé qué me voy a llevar. Venían por una y se llevan tres. Lo mismo. Pero es que dicen que de la vista nace el amor, ¿no? Y si no lo veo, ¿cómo voy a saber qué está? Y para que vean cómo yo los consiento. Ah, sí, también. Yo no. Ya nada más que no me traigan a alguien para consentir porque pues, sí, no hay. Sí, le rompe el corazón como al Poli. Sí. Sí, no, pues, sí. Ese no. La señora Rey es cruel. Mira. Oye, es que si no te gusta algo, ¿como para qué? Mira, ni lo hacemos ilusionarse, ni... De una vez, nos dice, bájese de su rama de una vez. Sí, rápido. Ya estuvo. No pierda el tiempo. Ay, nomás que me oiga. Mira, esas son las pinzas de flor. Okay. Ya, la vez pasada no tenía, ¿verdad? Estas acaban de llegar. Ajá, apenas me llegaron. Uh-huh. Es que, ¿qué crees que así como llegan, Lau, se van? ¿No? Estas se venden mucho. Y luego ya se vienen temporadas buenas. Tengo muchos clientes de fuera, de Veracruz y así, y lo ocupan mucho. Entonces la flor es la que se más vende. Mucho. Una cliente sin mentirte vino y se llevó 40 por modelo. Entonces ahí nos dejó pelones. Y esa es la cosa, de que cuando llegan los clientes así que llevan mayoristas, muchas, se van. Pues ahora sí que pues dejamos a los menoristas sin nada. Sí, estos se van de volada. Este lado, pero mira, siempre este tenemos, es de rosa. Siempre tenemos nada más el detalle. Mira esta de girasol. Esa es como la que está allá, ¿no? Ajá. Esa es la chiquita que está, ¿no? Esa también está muy bonita. ¿Está de moda el girasol? Pues yo lo he vendido bien. Una suscriptora me mandó mensaje que dónde podía encontrar cosas de girasol. Aquí hay pinzas y en apartado 8 están los encapsulados de girasol. De bisutería, si quieren. Ya le dijiste dónde. Bueno, pues es que esto es lo que... las pinzas que me llegaron. Uh-huh. Enséñame esas aquí. Pues vamos acá. ¿Esta cómo está? La tengo en 180 la docena.
Esto está bien bonito. 180 la docena. Es que te digo, vamos a la cámara hasta. Por eso no te la daba, pero tú bien ansiosa. Sí, ya ve que yo soy bien como desesperada. Soy como bien los niños de que ven algo y yo, ese yo quiero. Con razón dudé en que me lo... Se dudó cuando me lo estaba dando. Es que te lo iba a enseñar aquí con esto. Como los niños, de veras. ¿Y esto qué es? Esas son donitas. Esta la tengo en 160. Ajá. Mira. Ay, esta está bien bonita. Tengo la leona, viene en colores y también tengo la calceta en 160. Sí, esta ya me vi. Sí. Ya me vi. ¿Cómo? ¿160? Te sale a 13.30 la... 150. Ah, ve. Luego nos llovieron de reclamos por esos calcetines de huevo. ¿Ve? Ah, 150, yo creí que 160, pero mira ya. 150. Ah, ok. Son varios modelos. ¿Sí? ¿150? La señora. Conste que él dijo, cualquier cosa, chicas, con el Raúl. Porque él dijo que si la señora Rey pierde su empleo, Raúl. Raúl, yo creo. No, Raúl va a poner el restante de ustedes, chicas. O sea, ya salió aquí Rula. Tenemos evidencias, es lo bueno. Sí, está grabado. Mira, este es monederito. Este lo tengo lo vamos a tener en 2.20. ¿La docena? Docena. Uh-huh. De a 20 pesos la pieza. No, menos. Menos de 20. Sale. Como 18, ¿no? 18, 180, como 17 pesos. Ajá. No, 18. 18. Mira, no sabía. Mejor mira aquí, la calculadora no miente. Porque Lula tampoco sabe. Ajá. Este también es nuevo. Este también es nuevo. ¿Este en cuánto está? En mi Mouse, este está en 160. Esos se me hacen a mí como que prácticos para llevar poquito y podértelo meter bien en la bolsa o en aquí. A mí no me gusta, pero muchas se la meten. No, yo tampoco. En donde le dice Raúl, donde nada más los de confianza meten. No, imagínese, ya mano. La gravedad ya hizo estragos y luego le cargo peso. No. Pues sí. No, sí está caño. Siento, pero también te la regalito. Ah, ¿sí, no? También lo puedes... Este me gustó mucho, está bonito. Es que ahorita a mí ya con todo esto, la de que la verdad es, tienes que gastar, pero gasta en algo que te sirva. Que sirva. Como que a mí me gusta más como ya para darle regalitos. Algo más, ajá. Porque hasta les ayuda a las niñitas para que lleven sus monederos. Y hay de niña, ¿sí, y no? Niño, mira. Sí. Mira, estos Ay, son llaveros. Ay, Dios mío, estoy tirando el puesto. Estos son llaveros. Señora Rey, la voy a aplastar ahí. No, Lau, ¿cómo? ¿Ya te quieres ¿Esta meter en para cuánto acá? Está? ¿Ya te quieres que yo te grabe a ti o cómo? Sí, ¿no? Ya abra su canal ya. Ahí Grábenos estamos como yo, Ali, ¿no? Que ya abra su tienda. Ya, yo, Ali, abre la tienda. Mira, ¿estos en cuánto están? Este va a estar en 160. ¿Sí? No, 180. Bueno, no. Va a venir el precio. Va a estar 180. Es que como digo que esto apenas me llegó ayer, ajá, entonces... Mejor de esta no damos precio, ¿va? Ajá. Y ya que lo busquen en el catálogo. Vale. Sí. Sí, porque... Queda pendiente. Ajá, este sí, queda pendiente. Sí, porque yo no quiero pagar como Raúl. Sí. Sí, no, yo sí tampoco. Bueno, pero miren, chéquenlo, muchachos. Está muy bonita. Sí. Pero está, va de color. Mira este negro. Es de Kuromi, ¿no? Ajá. Sí, no, pero me gusta más esta. Esta, ¿no? Kuromi. No sé, creo que son igual o... No sé, la verdad, porque hay una Kuromi morada y una negra. ¿A poco? Sí, pero no entiendo por qué. Ay, ve. No es tuyo. A mí me gusta nada más esta muñequita. Yo no sé mucho de esto, pero me gusta esto. Mira, esto es lo nuevo que nos llegó. Ok. Esto. Ajá. Uh-huh. La calceta. Entonces okay. Dicen Rulas que toda la calceta va a estar en... 150. Poste, muchachos. ¿Todavía hay transparentes? Sí, todavía tengo. Tengo una. ¿Te acuerdas que te llevaste para tu nena? Ajá, de perrito. Todavía tengo como esto. Ay, estos me gustan mucho. Esto con transparente, pero se ha vendido bien. Les gustan las papas. Las papas. Ok. ¿Qué más vamos a ver, señora Rey? Nuevo. Vamos a ver, nuevo. También tengo. Ay, también te voy a mostrar esta.
promoción de estas diademas. Ajá, 90. Estas, 90 pesos. No es cierto, 90. Así es. Ajá. En 90 pesos estos dos modelitos. De 180 a 90. O sea, ve. En serio que si no aprovechan con las promociones, es que les gusta estar regalando su dinero. ¿Sí o no? 90. Tienen que venir porque en serio que tenemos muchas promociones. Mira, estas también son modelitos nuevos. Esta la tengo en 200, la romana. Uh-huh. Esta está a mí me gusta mucho esta. Las tres están muy bonitas, pero a mí me encantó esta. Esa romana, como ¿no? que esta siento que sí es más como de romana. Es como para las graduaciones estas, ¿no? Sí. Están muy bonitas. Ajá. Okay. Tengo esto, los piojos, que pues ya ves que pues, se vende mucho, la pulsera, toda la pulsera de Pandora, la tengo en 165. Ajá, los collares de perla también que se venden muy bien, lo tengo en 170. ¿Qué? Uh-huh. Y tenemos acá que es este otro modelito de diadema, mira, toda esta la tengo en 150. ¿150? A 150. La docena. La docena. Uh-huh. Ajá. Si tengo estos, si tengo más modelitos, acá hay otros modelitos de llavero. Esos pompones me encantan. Este ya ves que se lo lleva mucho uh-huh. para las bolsas, uh-huh. para las mochilas. Sí, ese está bien bonito. 160 este, y es el grande. Es el grandote. Ajá. Acá están los rizotes. Estos pues, que entraron en promoción, ¿no? Entraron en promoción. Mira, tengo más modelitos. Ya cuando vengan ya les muestro más este figuritas, bueno, más colores. ¿Sí? Mira. De eso sí hay muchos. Metálicos. Modelos. Ajá. Son muchos. Sí, te digo que tengo muchos. Tengo muchos modelitos. Tengo muchos modelitos. Por eso te digo que son muchos los modelos. Ya nada más cuando vengan, pues ya. ¿Este es nuevo? Este es, bueno, sí es nuevo porque no está usado. Ah. Pero ya tenía. Ese ya lo habíamos sacado, pero todavía no. tengo. Y de este también hay varios modelitos. Por ejemplo, mira, estos son unas chinitas. Ajá. ¿Este cómo está? Mira, este. 160. Este es otro estilo. Este es otro estilo. Corazón. Este es otro con estrellas. Este también es diferente. Este es de Melody. Bien. Y este, mira, estas son piñitas con flores. ¿Ya viste? Son sí. diferentes las figuritas. Y tengo también lo que es la liga de la lata. Estos son colores nuevos que me llegaron también. ¿Esta cómo está? Está en 160, la docena. O sea, trae 12 bolsitas y cada bolsita trae 500 piezas. Ok. Uh-huh. Esta es una presentación y esta es la otra en blister, ¿no? Sí, esta es blister. Y estos son los colores nuevos que me llegaron. Vean, esta viene toda surtida. Sí. Uh-huh. Y acá está la de blister. Y en blister la tengo en estos tonos. La tengo ah, este en rosa este está rosa. Muy bonita. Y este blister también. Y esta, ¿no? Colores. También. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Y pues también tenemos acá con lo que son los monitos de pares, los cazadores, las ligas de piedra. Todo este de aquí te sale en 160 y tenemos más modelitos. Mira, este es uno de los monitos de pares. ¡Ay, ese está bonito! Sí. Ese está en 160, la docena. 160. Las liguitas de piedra, mira. ¡Ay, esta cómo está! 160 también. 160. Esta es una liguita con cazadores. Estas son bonitas. Ay, estas están muy elegantes, ¿no? Sí, 160. Ajá, muy bien. Esta también es 160. Esta es como pasadito. Es como la coreana. Es como un tipo de gato. Uh-huh. Mira, estos son este. Son como. ¿Cómo se le llama esto? ¿Como para las cebollitas? Ándale. Coletero. ¿Coletero? Sí, ¿no? Según yo.
pues yo le veía la forma así como de peinetita o bananita, algo así, ¿no? Porque se mira, no, se sí. engancha, ¿ya viste? Es que se engancha aquí. Pero es como para las colas de caballo. Ajá. Pero ajá. como, bueno, ya las pintas. Según yo es coletero. ¿Coletero? Bueno, según yo. Ok. Y si no, ya la bauticé así. Y usted como banana. ¿Cómo? El que quiera. Pero está muy bonita, mira. El nombre que más le guste, pero venga a comprarlo. Son para los peinados. Ajá, también. Para las coletas. Para las coletas. Y brilla muy bonito, ¿ya viste? Sí, tiene cristalitos, ¿no? Sí. Se ve muy bonita la... ¿Cada cuándo le llega mercancía nueva, señora? Entre 15 a 20 días. De hecho, esto que te estoy mostrando apenas nos llegó en fin de semana y yo tampoco el lunes. Ah. Entonces, todo esto es nuevo. Nuevecito. Sí, nuevo. Ajá. Los moños de pares también, que pues también igual tenemos varios modelitos, cuando vengan igual está con más variedad. Ah, este también está bien los bonito. Los moños, me llegaron estos. Los mira. De colores. Sí, mira, me llegó este Ay, estilo. Ay, está precioso. Me llegó este otro. Ajá. Y acá me llegaron estos de allá arriba. Me llegaron este de dicen que es de la princesa de sueño. Encanto. Encanto, ándale. Ajá. Esa, las princesas, ¿ya viste las princesas? Sí, estas. Las princesas, ese es de acá de piedrita, bueno, de perlas. Llegó este otro de flores. Esos también se han vendido muy bien, estos de lentejuela. Están bien bonitos estos que llegaron, sí, ¿eh? Este, mira. Este se ve como que muy... Elegantoso, ¿no? Miren, y ahí cómo se ven bonitos de cerca. Brilla muy, muy bonito la piedrita. El cristalito que trae. Sí. También estos como muy color primaveral, es el de girasol. Sí. El negro. Ahora sí ya sé que el negro, chicos, bueno, antes no sabía, pero... Yo decía, el negro, ¿verdad? ¿Se lo ponen? Sí, para fiestas. Pero ahora que está Merlina en tendencia, Suri quiere todo de negro. Sí. Y estos, pues, mira este también. Ajá, muy primaveral, ¿no? Sí. Todos estos. Y también me llegaron estos de acá. Ajá. Estos de acá son de 24 piezas. Estos son 12 pares. Te viene quedando a 13.30 el par. Y viene en buen modo, mira, o sea, bien tamaño, porque no viene ni muy chiquito. Mira. Ajá. ¿Ya viste? Viene en buen tamaño. Esos sí vienen un poquito más chiquitos. Estos también son de 24 piezas. Este también. Estos escolares. Todos esos son de 24 piezas. Ajá. Mira este. Son las orejitas de Mini, ¿no? Ajá. Sí. O el moñito. Este también es de 24. Sí, tenemos varios modelitos, pero los que están allá del otro lado también. Estos, ¿no? Estos de acá, que ya sabemos que estos son los Jumbo, que muchos también lo conocen como el de boutique. Y los de coleta. Estos me encantan. Es que las niñas se ven bien bonitas con moños, ¿no? Sí. Se ven bien bonitas. Pero siempre y cuando estén chiquitas, porque ya sí, creen ya no. Las chamacas ya quieren andar como la Trevi. Sí. O Suri, que se lo quiere cortar. Ándale, también. Ya dice que no quiere que la peine, sí. Que ya como su hermano. Yo. Sí. Esto se está poniendo peor cada vez. Sí, sí, cierto. Pero claro, bueno. Tiene razón, mire esta. Este, de puntos, de lunares. Están muy bonitos todos. Ok, señora Rey, ¿vamos del otro lado? Sí. La veo para allá. Ok. Bueno, chicos, vamos a entrar por acá. Si escuchan que me trabo o que dejo de hablar es porque me estoy ahogando. Pero por acá vamos a entrar, vean. Es lo mismo, misma distancia, pero en la otra entrada. Ajá. ¿Qué vamos a encontrar aquí, señora Rey? Acá es lo que trabajamos de medias docenas. Ajá. No en todos los artículos, pero sí tenemos medias docenas en algunas cosas. Por ejemplo, el moño no. Ajá. El moño no entra en medias docenas. Okay. Esas son tiras completas. Todo esto de aquí te sale en 100 pesos la media docena. Te la puedes llevar surtida. Puedes llevarte 2, 1 y así, surtido. En 100 pesos la media. Mira, aquí tenemos la romana. Esta la voy a trabajar por pieza. Ah,
¿En cuánto? Está en 25 pesos la pieza. Esta. La pieza. Nada más. Ya todo lo demás son de a 20 la pieza, si quieres. Ajá. Mira, acá está la que te decía que esa me encantó mucho, me gusta. No sé por qué me gustó mucho, se ve muy bonita la hojita. Y sí se me figura esta así como que más la romana. Ajá. Me acuerdo al romano, al rey César. El gladiador, ¿no? Creo que esa película le gusta a papá. Mira, todo esto es de media docena, te sale en 100 pesos la media. Okay. O la pieza de esta 25 pesos. Uh-huh. La docena, acuérdense que estaba en 200. Ok. Y el arete lo tengo en 160, la docena, pero bueno, ahorita lo voy a tener en 150. La docena. Eso no lo dijimos allá, de veras, no. Se nos pasó. Ese lo tenemos en 150 ahorita, la docena. Ajá. El arete. Un precio de 160. Okay. Pero la tenemos en 150. Ajá. La arracada. La arracada en 160 y la docena. En 100 pesos la media, a 20 pesos en la pizza. Esa es la mascada uh-huh. que la entró en promoción, y aquí la tenemos que nada. En 100 pesos la media docena. La media. Uh-huh. Acá también está todo lo que es la pinza. La pinza también la tengo en 100 pesos la media docena, o la pieza 20 pesos. De igual te la puedes llevar surtida. De lo que quieras, ¿no? Ajá, de lo que tú quieras. Tenemos de piedra, tenemos de estas de mariposas. Estas dobles, mira. Uh-huh. Estas dobles también, y esta pues te conviene mucho porque ve, están en 20 pesos una, así de a 10 pesos, ¿no? 10, cada y una. Y la puedes trabajar, tú te la llevas. Si es para trabajarla, pues 65 pesos. No, si es para trabajarla, llévate la docena. Ah, no, sí, pero es que lo que pasa, que las que van empezando, ¿no? Se llevan de a media y ya se llevan surtida, entonces ya prueban, y ya cuando pues primero Dios les va regresan y ya se llevan la docena. Pero esto yo digo que siempre les conviene más a las personas variedad. Que están empezando, porque llevan surtido de varias cosas. Uh-huh. Ajá, el coletero también, mira, el coletero lo tengo en 165 la docena, la media 100 pesos, y la media, la ventaja es eso, que te la llevas surtido. Surtida. Llevas de varios estilos. Uh-huh. Aquí está el collar, las bailarinas, tenemos las cucas. Uh-huh. Y pues bueno, todo esto que estamos viendo nada más es una probadita. Pero ya cuando se den la oportunidad de venir, de conocerlos, pues ya les saco todo lo que ven. De hecho, apenas hace como antier vino una clienta, uh-huh. y me decía, se quedaba viendo, ¿no? Así como dudosa. Y le digo, ¿qué buscabas, amiga? Y dice, ay, es que ando viendo porque quiero empezar a vender, pero no sé qué llevar. Y pues ya le digo, mira, esto es lo que se está moviendo, yo aquí lo vendo muy bien y se vende bien y así. Y ya me dice, bueno, y ya se terminó llevando. Eso es lo bonito de que cuando luego tú les das esa idea, pues con más confianza. Se acercan y ya te compran. Y a lo mejor se llevó ahorita una docena o dos, pero ya después se lleva más. Es lo bueno, ¿no? Porque tienes la oportunidad de preguntarle a proveedor, voy empezando, sí, ¿qué me recomiendas? ¿Con cuánto empiezo? ¿Qué es lo que se está vendiendo? Todo también, todo eso que te diga proveedor lo asocias a tu zona y con eso. Exactamente. Pero hay muchas clientas que igual, o sea, así como que con pena, ¿no? Pero pues no debe de haber pena, al contrario, confianza debe de haber. Porque pues como dice el dicho, ¿no? Si no hablas, Dios no lo oye. Entonces, pues, ¿cómo? Si la chica nomás me hubiera dicho, no, estoy viendo, y se va, pues no lleva nada y no se lleva ni idea. Ajá. ¿No? Entonces, y es que iniciar en esta onda a veces es miedo, pero realmente nada más es que te quites el miedo y que inicies. Este también está bien bonito. Sí. Acá tiene más, ¿verdad? Sí, estos son otros que allá no tenía. Yo soy fanática de estas tiras de... Ay, yo no fui. Mire, ese también está muy bonito. Me gusta cómo se ve el satín. El satín, ¿no? Con el combinado. Ajá. Ah, esta es la de encanto que me enseñaba. Esa es la ahí de allá. Pero esta es diferente, ¿no? Porque el otro era de listo. De lentejuela. No, este también, pero este trae corazones. Y el otro... No, es lentejuela. Ah, sí, es cierto, ¿ya viste? Ajá, es lentejuela. Y este trae ¿cómo se llama este?
Este también es de ajuela, pero... Sí, pero este es como cocida, ¿no? Ándale, sí. Como que ya más, chiquita. Nueva chiquita, exacto. Ok, señora Rey. Todos esos. Y pues todo ese, acuérdense, en el moño, todo el moño está en 160 la docena. La docena. La tira te viene quedando a 13.30 la pieza, en grandes y en los chiquitos. Bueno, estos son medianos y este también trae 24 piezas. Te sale en 13.30 el par. El par. Ajá. Ok. Pues listo. Igual si lo quieren en la 30, se lleva una docena, y si lo va a trabajar por tira, pues igual lo puede armar por una docena. Sí. Y ya le saca. Y ya son dos docenas. ¿No? Exactamente. Podría ser también. Señora Rey, ¿nos falta algo? No, es todo lo... ¿Cómo es? Ok, reitéreme horarios, direcciones, las promociones, todo. Bueno, mira, el horario es de lunes a sábado. De 9:30 a 5:30 de la tarde, de lunes a viernes. Y los sábados hasta a las 5 nada más. Media hora antes. Ajá. Y estamos en la calle Moneda, número 7, en la Plaza en la Plaza Guatemala. Mala 74. Plaza Guatemala, número 74, local 10, a un lado de la calle Moneda. Ajá, sí. Y la calle de Donceles. ¿Vale? Okay. Y las... Aquí están las cosas de Yoali, recuerden, Yoali es otra empresa que también trabaja hermana, medias amiga, ¿no? De... Hermana amiga de Giselle. De Giselle. Trabaja medias docenas y trabaja mucho producto para niñas, las chiquitas, peines y cosméticos. Ajá. Okay. Y aquí está el número, recuerden el número, aquí mandan mensajito, no hablan porque no les van a contestar, pero por mensaje, mandan mensaje, solicitan el catálogo, van a ver promociones, van a ver todas las novedades que ellos trabajan y las promociones que también ellos tienen. Uh-huh. Y ahí hacen su pedido, y igual si quieren recoger aquí en tienda de Giselle, que la pueden un día recoger. Antes. Un día antes, sí. Okay. Un día antes, muchachas, por favor, porque luego vienen bien apuradas y quieren esto de aquí y no tengo. Entonces, así. Pues sí. Ya siento. Cuando logremos que la señora Moni nos rente esas 2 metros, ya van a encontrar esa mercancía aquí. Okay, así la señora es. Moni ha de estar viendo esto. Okay. Bueno, ese es de Yoali, ¿vale? Ajá. Y aquí vamos con lo de Giselle. Ajá. Lo de Giselle, acuérdense que esto fue del mes pasado, pero todavía se van a mantener, que son los aretes, las ligas de licra, las diademas, bailarinas de y algunas scrunchies de 160 a 120. Igual han venido clientes, me dice, me muestra las promociones de 120 y ya se las saco, ¿vale? Y esta es la de este mes de julio, que son los resortes, que por primera vez se están poniendo ahorita el resorte de promoción, y las mascadas, ajá. El resorte está muy bien, el resorte. Neceser hasta arriba el rosa. Y entonces aquí tenemos 160 a 150 el resorte. Y la mascada de 180 a 170. Okay. ¿Vale? Uh-huh. Y recuerden también las promociones que sacamos, que fue el moño mágico, de 180 a 90. Los pasadorcitos que sacamos, las diademas y los llaveros de Poppy. Los llaveros, exacto. Okay. Los llaveros. Pues de 90 pesos. O sea, 90 pesos la docena. La docena. Te quedan en 7 pesos más o menos, uh-huh. Más o menos de 7 sí, pesos, 7.50. Aprovechen porque sí hay muchas promociones para que pues ustedes también, amigas, de ahorita yo sé que las ventas en todos lados están muy bajas, están muy, muy mal. Ya piensan en la economía de todas las personas, exacto, que estamos detrás, ¿no? Ajá, exactamente. Exacto, para seguir también girando el dinero, sí, porque exacto, el dinero se tiene que girar precisamente para que esto no caiga más de lo que ya estamos, sí, cayendo. Entonces sí hay que invertir, vender, y esto girar. Esto ya es una cadena. Exactamente. Entonces nosotros los ayudamos, ustedes nos ayudan y seguimos subsistiendo, y nos vamos todos de la mano todos. Sí, yo por lo pronto me rajo y yo me voy a vender afuera de la escuela. Se acabó. Muchísimas gracias, señora Rey. Hoy es día jueves y tú tienes que estar viendo a este proveedor a más tardar el día de mañana, para que aprovechen las promociones. Las promociones, sí. Excelente. Vale. Pues si podemos meterlo hoy mismo, lo vamos a meter hoy mismo, chicos. Ajá. Señora Rey. Que tengan bonito día, vengan, aprovechen las promociones y ya saben, excelente calidad. Aquí su servidora, ¿qué? Siempre está al presente para servirlos. Exactamente, chicos. Para consentirlos, aunque luego me regañen.
Yo les mando un abrazote y nos vemos el día de mañana, chicos. Bye. Bye.